Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos hermanos que nos acompañan en esta noche de los jueves a las 9 de la noche, donde compartimos este espacio, Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Les estamos acompañando Saulo Reyes y Marta de Reyes, misioneros de la Casa de la Misericordia, claro que sí. Pertenecemos a la comunidad de la Casa de la Misericordia y en este espacio tan especial donde estaremos tocando un tema bien especial de familia, de esposos, de gran interés para todos ustedes. Son temas que a nosotros nos han servido mucho. Nos han servido mucho y a la vez nos permiten seguir creciendo. Seguir creciendo porque quien enseña, practica y debe practicar. Y así vamos también nosotros aprendiendo. Repasando para poder edificar nuestra vida. Primero en el Señor y segundo en nuestra relación matrimonial, que es tan importante que es vivir de la mano de Dios, tan importante que es confiar en el Señor. Y esa confianza, esa alegría, ese gozo del Señor se transforma en confianza con el esposo, en alegría con el esposo, con la esposa, la tranquilidad de estar los dos compartiendo ese camino al que el Señor nos ha invitado a través del matrimonio a recorrer juntos, porque es un camino que el Señor nos ha concedido, es un don. Yo siempre he creído que el matrimonio es un don. Por ahí decían sabiamente las abuelitas que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Entonces yo creo que es un don. Cuántas personas, hombres y mujeres, con ese deseo de tener un matrimonio, de conformar una familia, y no se les da. Uno no entiende, a veces conoce unas mujeres muy lindas, especiales, espirituales, hombres también muy especiales, y bueno, no se dan las cosas para encontrar como esa pareja, esa persona idónea para formar la familia. Pero nosotros desde la mano de Dios. Y también va a pedirle a Dios durante el noviazgo, ¿no? Pedirle a Dios que le ilumine esa pareja que Él quiere para cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que uno desde chiquito, yo desde chiquita le pedí al Señor la gracia de un matrimonio santo. En algunos momentos que he compartido el testimonio, pues mi papi y mi mami tuvieron un matrimonio disfuncional, no tan fácil. Y yo en medio de mi ignorancia, porque no sabía qué era la oración, pero yo lo oraba. Y yo le decía, Señor, dame una familia santa, una familia santa. Esa fue mi oración en mi adolescencia. Dame una familia santa, pensando o pidiéndolo porque mi papi y mi mami se convirtieran. Y el Señor me regaló una familia santa, pero fue para conformarla. Y pues en medio de dificultades, porque mi amor no es fácil, ¿no? De todas maneras es la tarea, el trabajo, el arte, porque es un arte de todos los días, el llevar nuestro matrimonio con pincelitos, con delicadeza, con detalles, con la suavidad, con el amor, con esa suavidad que da el amor, con esa ternura, pero que yo sin lugar a dudas digo, todo viene del corazón de nuestro Padre Dios. De ahí parte todo. Así es. Bueno, y hoy vamos a compartir una temática muy bonita. Cuéntanos de qué se trata. Es una temática que tiene que ver con el decálogo de los esposos. Son 10 consejos, 10 tips, 10 pildoritas, 10 comportamientos que nos ayudan a ser mejor como esposos. A mejorar nuestra relación matrimonial, a ponernos de acuerdo como pareja. Pero bueno, antes de que empecemos con nuestro tema, tenemos que presentarles las excusas a ustedes porque nuestro hermano Juan Carlos Saucedo, quien presenta este programa, hoy no nos ha podido acompañar en medio de sus múltiples compromisos de evangelización, pero para el próximo programa, con el favor de Dios, contaremos con su presencia. Hemos querido que podamos salir hoy al aire con un programa nuevo, entonces decidimos hacerlo en pareja, pero bueno, sabemos que todos ustedes están ya acompañándonos en esta hora a través del canal. Los invitamos para que le den me gusta y para que compartan en este momento el enlace con sus familiares, con sus amigos, pero sobre todo parejas. Parejas que ustedes conozcan que necesitan escuchar la formación que el Señor hoy nos va a regalar, porque para nosotros, como les decíamos, también es enriquecernos y alimentarnos a través de estas enseñanzas. Así es. El primer punto es solucionar tu vida en lo fundamental. Establecer acuerdos sobre las realidades de cada familia, porque cuando nos casamos, nosotros nos hicimos parte de esa familia y viceversa. Mi amor se hizo parte de mi familia. Tenemos algo especial que nos facilitó las cosas y fue que cuando nos hicimos novios, supimos que mis papás habían sido los padrinos de matrimonio de los papás de mi amor. Eso venía ya programado, lo tenían ahí como planeado los padres y bueno, dijeron, ¿cómo es que tú dices? Para el morenito de la casa. Para ese morenito que tuvimos nosotros, la primera niña que ustedes tuvieron. La vamos a tener la monita, entonces. Bueno, y de verdad que no estamos bromeando, es en serio. Nuestros padres fueron, los padres de mi amor, fueron los padrinos de matrimonio de mis papás. Entonces, pasamos a formar parte de la otra familia. Siempre hemos dicho que nosotros venimos con esas cargas emocionales, esas cargas de formación, de educación, esas estructuras que nosotros ya traemos de nuestro hogar primario, llamémoslo así, es la familia primaria. Mi amor traía los suyos de papá, de mamá, y yo traía los míos de papá y de mamá. Entonces tenemos que empezar en lo fundamental a reconstruir o a construir, porque no estaba construido, sino a construir esas primeras bases, esos cimientos de nuestra relación matrimonial. Entonces teníamos que empezar por solucionar esas situaciones que traíamos y que podrían ser complejas y no tan sanas para nuestro matrimonio. Y empezar a construir entonces a partir de unos acuerdos sobre esas realidades de cada familia. Así es, y esa construcción empieza entregándole al Señor el hogar que se acaba de construir, incluso cuando ya se tienen años y se quieren reconstruir situaciones que vienen de la familia, de cada uno de nosotros, es entregándole al Señor eso que como Dios va cambiando y va modificando las cosas. Él es la roca firme donde a quien debemos entregarle todos nuestros proyectos. Claro, y es lo más importante. Estamos nosotros de pronto en un canal donde enfocamos las cosas desde el área espiritual. Para nosotros es muy importante enfocarnos en que Dios es el cimiento, es la roca firme, es el baluarte donde nosotros edificamos nuestro matrimonio. Somos personas de fe y edificamos nuestro matrimonio desde la fe. Nosotros contamos que inclusive de novios íbamos a misa, íbamos a la Santa Eucaristía. Yo recuerdo que a nosotros nos decían, es que si uno entra con el novio a la misa de la mano, con ese se casa. Entonces yo quería entrar siempre con mi amor de la mano para casarme con ese morenazo. Entonces entrar de la mano a la iglesia, pero no teníamos esa convicción total de sabernos o de sentirnos hijos de Dios, no teníamos una fe madura, nuestra fe no era una fe madura. Y yo digo siempre que por la gracia de Dios y su divina misericordia, que siempre nos envuelve, que siempre nos acompaña, nosotros pudimos edificar, conocer al Señor. Al año de casados, ya tenemos 35 años, pero al año de casado, el primer año, si bien podemos decir que no fue un año de crisis, sí fue un año de ausencia de Dios, no conocíamos a Dios y los problemas salían a flor de piel. Nosotros dejábamos que nos afectaran las situaciones cotidianas. Yo particularmente dejaba que me afectaran mucho porque no conocía al Señor, porque no había sanado mis propias heridas, no había sanado mi propia historia. Entonces, el edificar desde el Señor nos da la gracia de que esos proyectos estén edificados sobre la roca. Y esos acuerdos como pareja, como equipo, hacen que cada uno expresemos algunas necesidades que se deben trabajar juntos para elaborar esos parámetros que van a definir la ruta en la relación. Claro, totalmente. Nosotros tenemos que sentarnos para hablar de cuáles van a ser esos acuerdos matrimoniales. Qué importante es que en un encuentro prematrimonial como nos exige la Iglesia Católica para llevar a cabo antes del matrimonio, exige en un curso prematrimonial, se hable de esto, del acuerdo, un acuerdo donde definamos esos parámetros en la relación que nos van a indicar, por ejemplo, sobre la salud, cómo vamos a hacer con nuestra salud, cómo vamos a tomar un seguro médico, cuando formemos nuestra pareja, cuál va a ser el seguro que nos va a cubrir a los dos, si vamos a hacer el esfuerzo económico para tener una prepagada. Hoy en día en nuestros países, por ejemplo en Colombia, se nos exige tener una EPS y todo el mundo tiene que tener una EPS, pero hay un servicio mejorado que las personas que tienen el recurso o que se han programado en ese proyecto de vida pueden ahorrar mensualmente para pagar, por ejemplo, a nivel de la salud. También las tareas del hogar, ¿cómo las vamos a llevar a cabo? ¿Quién se va a ser responsable de qué? ¿Cómo nos vamos a colaborar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Mientras yo hago una cosa, tú colaboras con la otra. Todas estas situaciones, inclusive hablar de la intimidad, de la forma como vamos a llevar nuestra intimidad, nuestras relaciones sexuales, son tan importantes. Porque a veces hay mujeres que en la relación matrimonial se sienten agredidas, se sienten utilizadas, violentadas en su parte íntima, porque no han hablado con el esposo, no han hecho esos acuerdos de cómo vamos a llevar nuestra relación matrimonial. Yo recuerdo que nosotros leíamos hace muchos años de una pareja que ellos encendían una lucecita. Y si el esposo tenía deseos de tener relaciones sexuales con la esposa, en su mesita de noche prendía la velita. Y obviamente la esposa se donaba, la esposa estaba abierta y dispuesta a tener esa relación sexual. Y lo mismo era la señora. Si la señora quería estar con su esposo, prendía la velita en su mesita de noche. Pero era un acuerdo preestablecido. Entonces, eso no quiere decir de que todo tiene que ser programado, sino que habrán momentos en que surge en medio del irnos a acostar, el despertar, el deseo, la ternura, el amor, la donación, y llegar los dos sin necesidad de encender la velita a estar en nuestro encuentro íntimo, en nuestro encuentro de amor, en nuestro encuentro de parejas. Así es. Hay una cita bíblica en Mateo 18, versículo 1. Dice así: en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es una cita bíblica que nos enseña a ser sencillos como un niño, a ser condescendientes con esas necesidades de nuestra pareja, pero también a manifestar las nuestras para que se hagan esos acuerdos. Claro, mi amor. Y qué importante cuando nosotros tomamos con la sencillez de los niños nuestra vida matrimonial. Eso no quiere decir que lo dejamos todo al azar. Eso no quiere decir que lo dejamos todo a como venga, el día a día, así, sin planear y sin hacer las cosas. Yo le doy gracias a Dios porque tengo que reconocer que mi amor ha tenido gran parte en el éxito de la construcción de nuestra vida matrimonial. Mi amor ha sido ese hombre con guantes de seda en todos los aspectos, económicos, muy organizado, muy planeado, él todas las cosas en la parte de la economía, obviamente con todo el apoyo mío como esposa. Nosotros nos sentamos a hablar y decimos, tenemos lo que tenemos a nivel económico porque hemos sabido ser equipo, porque hemos sabido ser pareja y hemos sabido ser el uno para el otro, como el aliciente, la fortaleza, el apoyo en las cosas, por ejemplo, en la parte económica. Conocemos historias de personas muy cercanas que teniendo las mismas condiciones laborales que mi amor y teniendo las mismas oportunidades, lo que recibían era para vivirlo en el día a día, la fiesta, las cenas, el malgastar, el darse lujos, el tener una cantidad de situaciones que no los llevó nunca a planear un futuro, mientras que por el contrario nosotros vivimos siempre midiéndonos, teniendo para los colegios de los niños, luego para la universidad, desde lo que llegaba, porque yo recuerdo que los inicios nuestros fueron con mucha escasez, con mucha medida, y nosotros vivimos siempre muy medidos, pero logramos tener las cosas, gracias a Dios, porque nosotros le dábamos el primer lugar a las prioridades, a lo relevante. Y esa es la corresponsabilidad en ese primer tip, en el de mantener esos acuerdos en lo fundamental, que es definitivo para el desarrollo de la vida de la pareja. Vamos con el segundo. El segundo tiene que ver con mantener el buen humor, incluso en situaciones difíciles. Esto es bien difícil, pero esto ayuda mucho. El buen humor nos lleva a nosotros, nos puede ayudar a formar un vínculo más fuerte con nuestro compañero de vida, con nuestro esposo, en la pareja, suavizar esas diferencias, esos momentos que tal vez en alguna circunstancia uno sentía la tirantez del momento, pero mi amor salía con una dosis de humor, o uno le colocaba la dosis de humor, inmediatamente como que se relajan esas diferencias de opinión y se suavizaban esas situaciones. Entonces, inclusive en los temas más sensibles, ¿no? Eso disipa la tensión, el poder reír juntos. Así es. Y cuando se tienen problemas, hay contratiempos, pienso que ver las cosas en una perspectiva diferente, el buen humor nos ayuda mucho, ¿no? Y incluso nos lleva a ser más creativos a la hora de buscar una solución al problema. Claro, a veces tenemos que burlarnos de nosotros mismos, reírnos de nuestros errores, reírnos de nuestras incapacidades, burlarnos, eso nos ayuda a tomar la vida con mayor suavidad. Cuando somos tan psicorrígidos, tan cuadriculados, tan perfeccionistas, pues terminamos amargándonos la vida y amargándole la vida a nuestro cónyuge. Y yo siento que cuando se ríe en el hogar y cuando nos damos cuenta a veces de tontos que hemos sido a veces, sí. Es cuando reconocemos a veces que hemos cometido un error. Hay un tercer tip que es mantener esa tranquilidad de espíritu que viene también de ese buen humor. Claro. Que viene también de reír juntos. De reírse a veces de las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque somos compañeros de camino. Y dijimos sí para toda la vida. Mi amor, y es que qué triste que yo me case para amargarle la vida al otro. O para sentir que vivo amargado. O sea, que a mí el otro me amarga la vida. O sea, muy triste, porque nosotros, como tú decías, somos compañeros de camino y estamos construyendo un camino juntos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, reírnos de esas situaciones que nos han pasado y que tal vez no fueron las mejores, pero mantener siempre esa tranquilidad de espíritu, qué importante es, ¿no? El Salmo 4, en el capítulo, en el verso 7 nos dice: tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. A veces es más importante ser alegres. Salmo 4, 7, ahí lo están viendo en pantalla. Tú pusiste, ¿a quién le está diciendo David? Al Señor. Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Sí, no en esas épocas, van a hacernos felices. Exacto, no son los bienes materiales lo que nos hacen felices. La alegría en el corazón nos mantiene a nosotros plenos, llenos, en esa complicidad, ¿no? En esa complicidad que da paz, que da tranquilidad y que da sin lugar a dudas esa experiencia de amor que queremos vivir. Y mira que yo lo experimentaba recientemente en el Congreso de la Misericordia, en el Congreso en Bucaramanga. Sí, cuando yo veía tanta gente viviendo esa experiencia de Dios, esa es la mayor alegría. Cuando uno siente que tiene una comunidad unida y alegre porque seguimos al Señor. Mi amor, y es que se da precisamente tanto en la vida matrimonial como en la vida comunitaria. ¿Y cómo nos ayuda a nosotros la vida comunitaria, la vida en pareja? Así es. Porque sin lugar a dudas, en la vida comunitaria nosotros sanamos muchas heridas, aprendemos, decíamos en uno de los programas con Juan, ¿no? En la vida comunitaria estamos nosotros en el ring aprendiendo de las batallas y demás, y esto nos sirve también para la vida matrimonial. Sí, decía Juan, esas peleitas en la comunidad son el precalentamiento para llegar a la casa. Bueno, Juan, no nos acompañaste, pero recordamos tus enseñanzas. Sí. Cuarto tip. Ser los mejores amigos. No buscar ese confidente fuera del hogar. Qué importante es eso. Si es mi amor que necesita un mejor amigo, Hombre, ahí estoy yo. Ser los mejores amigos de mi esposa, pero tener esa apertura y esa confianza para que ella también se abra y hablemos. Uno no puede ser amigo cuando yo encuentro en el otro obstáculos para comunicarme. No podemos ser amigos cuando nosotros sentimos que el otro no me escucha. No podemos ser amigos si lo que para mí es importante para el otro no lo es. Entonces es tan importante abrirnos a ser ese confidente. Qué bonito, a mí me gusta mucho cuando escucho de parejas que dijeron, nosotros éramos los mejores amigos y siendo los mejores amigos nos enamoramos y nos enamoramos y nos casamos. Yo digo tan bonito porque se ejercitaron primero como amigos, como confidentes. A nosotros no, nosotros fuimos primero pretendientes, nos conocimos en una fiesta, inmediatamente fue mi pretendiente, entonces ya nos veíamos, era como el que me gusta y como con los nervios y las maripositas en el estómago, entonces como que uno no se da la oportunidad de ser amigos, pero dentro del matrimonio se han ido dando esas cosas, de sentir uno la gracia de poderle confiar a mi esposo todos mis problemas, todas mis situaciones, toda mi intimidad, todo lo que yo siento, y esa es una gran bendición, ¿no? Así es, y mira que a veces algunas parejas terminan siendo amigos es después de una dificultad muy grande, pero gracias a Dios, si han buscado ayuda espiritual, eso los ha hecho encontrar esas cosas que los hacen amigos y los acercan más. Claro, y qué importante que ante cualquier señal de separación, ante cualquier señal de situación difícil que nos pueda llevar a cualquier situación límite, busquemos ayuda espiritual, redireccionar las situaciones. El ser amigo nos ayuda a fortalecernos en nuestra relación matrimonial. Así es, y mira que a mí, cuando me han buscado hombres para alguna ayuda espiritual, uno les ayuda es diciendo, mire, ¿cuál ha sido la causa de esta situación? Situaciones de separación, y hacia allí es donde se deben dirigir. Pero eso viene de no haber sido esos amigos que se han tenido confianza y que se reconocen la ayuda idónea para el otro. Yo recuerdo en una prédica alguna vez en mi vida con un sacerdote, él decía, inclusive, si hay el peligro de que a mí me está gustando otra persona, yo tengo que tener toda la libertad y la confianza de decirle, mi amor, me está pasando esto, y el otro tener la madurez para ayudar a la esposa o ayudar al esposo a vivir la situación y a salir juntos. Podríamos estar pensando en este momento, sí, no, pues muy facilito que va a ser así, pero si nosotros lo hiciéramos, ¿cuántos peligros evitaríamos? Ahí me voy a Santa Faustina, cuando el Señor le dice a Santa Faustina, cuando te venga la tentación, no te quedes mirando la tentación, mírame a mí. Qué importante que nosotros cuando tenemos una ocasión, una tentación, una situación que pueda poner en peligro nuestra relación matrimonial, no nos quedemos mirando la tentación, alimentándola, le voy a dar el número, voy a mandarle una frasecita, le voy a mandar la fotico, le voy a mandar el besito, le voy a hacer... No nos quedemos mirando la tentación, miremos a Cristo, miremos al Señor, una jaculatoria, Jesús, en ti confío, Señor, tú eres mi baluarte, tú eres mi fuerza, y eso nos va a ayudar a salir de la tentación. Qué importante recordar todo lo que hemos construido como pareja y lo que podemos perder, para saber que yo no quiero poner en riesgo mi relación matrimonial, mi matrimonio, lo más preciado, el tesoro que Dios nos ha dado, que es nuestra relación matrimonial. Bueno, y un último y quinto tip en esta primera parte, en este programa. Porque vamos a tener un segundo programa próxima semana. Son dos programas. El último tip de hoy, que es el quinto, es respetar el campo de trabajo de la pareja. Tan importante eso. Cuando ambos trabajan y se tiene la necesidad de que ese ingreso que se necesita en el hogar para la manutención del hogar, también sea una forma de tener esa confianza, una confianza en la esposa y viceversa, confianza en el esposo, de ese campo de trabajo cuando las ocupaciones lo llevan incluso a viajar, lo llevan incluso a tener reuniones con mujeres en el caso de los hombres y a ella en el caso de tener reuniones con hombres. Claro, entonces afianzar la confianza sobre las actividades en el trabajo. A veces el trabajo se vuelve el enemigo, a veces el trabajo, o lo volvemos, no es que se vuelva, es que nosotros lo volvemos. Volvemos el trabajo el enemigo porque mi desconfianza me lleva a no estar tranquila, porque mi desconfianza me lleva, y el problema es el trabajo, no, el problema soy yo, que no tengo confianza en mi esposo, que no tengo confianza en mi pareja, que no he ido sanando de pronto las heridas que hay en mi corazón o dejando que el Señor sane. Y eso también viene de la construcción de estos, de algunos de estos primeros tips. Claro. De la construcción y de la implementación, de tener esos acuerdos, el primero, de tener esos acuerdos con las relaciones de familia, sí, con la cercanía y las actividades que realizamos incluso con la familia de mi amor. Entonces, el primero, recordémoslo, solucionar nuestra vida en lo fundamental y hacer esos acuerdos sobre las realidades de nuestra propia familia, nuestro hogar, este nidito de amor que estamos construyendo. Segundo, mantener ese buen humor, incluso en las situaciones difíciles. Ya decíamos, el humor nos ayuda a nosotros a salir de la tensión, a mirar las cosas con menos preocupación. Nosotros también hemos tenido que pasar por situaciones difíciles, claro, pero también hemos aprendido a reírnos de esas situaciones. El tercer tip es mantener la tranquilidad de espíritu, porque somos dos personas con necesidades, con problemas, con anhelos, porque somos compañeros de camino. Y ese día anterior del buen humor nos ayuda a reírnos juntos y a aliviar todas las situaciones. Y en el cuarto tips les compartíamos la necesidad de ser los mejores amigos. ¿Por qué buscar un amigo por fuera? ¿Por qué buscar un confidente por fuera? Y menos pues una persona del sexo opuesto. Si necesitamos un amigo, busquemos una amiga en mi caso. Una amiga, yo lo siento así, para mí, por ejemplo, una amiga es Neilita Marín, la coordinadora de producción de la Casa de la Misericordia. Para mí es la persona sabia, es la persona de fe, es la persona que tiene la palabra de Dios para darme respuestas. Entonces yo no necesito buscar a otra persona de mundo. Hablo también de una milenita, por ejemplo, donde uno puede encontrarse en cierto espacio, y varias hermanas de comunidad con las que podemos en determinados momentos, con Rosita, con Anita, con Andreita, con Bere, con personas de nuestra comunidad con las que uno abre el corazón y se siente libre de compartir las situaciones que le congojan. Pero una, que uno trata siempre como que sea la personita que lo escucha a uno y que lo oriente. Y en el caso de los hombres, pues también mirar ese hombre, ese varón que me pueda ayudar, un hombre de Dios en lo posible. Y yo digo, por eso, mi amor, mucha gente también te busca, muchos compañeros de trabajo. Y mis mejores amigos son hombres de fe. Exacto. Son hombres de fe en el trabajo, en la comunidad. Son hombres que son testimonio y ejemplo, que tienen los problemas que tiene toda familia, los problemas que tiene todo varón, hombre, cabeza de hogar, dificultades con la familia, con las enfermedades, con todo. Claro. Pero también respetarle yo esas mejores amigas, y ella respetar esos mejores amigos. Exacto. Y el quinto que les compartíamos, respetar el campo de trabajo de nuestra pareja. Qué importante respetar el campo de trabajo de nuestra pareja para evitar esa desconfianza, para evitar ese volver el trabajo el enemigo. No, el trabajo es lo que el Señor, es la fuente de abastecimiento, ¿no? Es la fuente de bendición. El Señor da la providencia a través del trabajo del cónyuge. Entonces, seamos agradecidos, bendigamos al Señor por ese trabajo. Y bueno, en este momento vamos a unirnos también en oración, como nos pide siempre nuestro hermano fundador Juan Carlos Saucedo, para que no se quede solo en una charla, sino también en volverlo a oración. Por eso los invitamos para que cerremos en este momento nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos agradecerte, darte gracias por este compañero de camino que has puesto para la edificación de mi vida, para ser soporte también para él, para darle, Señor, ese amor, esa ternura que tú me has dado a mí y que quieres que compartamos. Ayúdanos a edificar sobre la roca que eres tú, nuestro hogar, a ser esos mejores amigos, aprender a sonreír, a burlarnos de las situaciones que podrían volverse en un conflicto que nos lleve a la discusión, al rompimiento, a la separación. Por el contrario, ayúdanos a aprender a reír juntos para que este camino lo podamos emprender siempre de la mano de nuestro esposo, pero también de tu mano, amado Señor. Así es, Señor, y darte gracias por esa mujer, esa esposa, esa ayuda idónea que me has dado, ese complemento de mis necesidades, de mis anhelos, de mis esfuerzos, de mis proyectos de vida. Darte gracias, Señor, porque has puesto a la mejor mujer, a la mejor compañera de vida. Gracias, y así lo digo, para que todos los hombres, todos los varones que tengan esa compañera, la cuiden, la quieran, la amen, como el Señor nos dijo en el momento en que bendijo nuestra unión. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Y les agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Nos vamos con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti confío. Dios les bendiga.